es una herramienta poderosa, digamos, que nos sirve precisamente para hacer la descripción de un sistema dinámico. Y por sistema dinámico es cualquier sistema físico, digamos, que tenga ciertas ecuaciones de movimiento. Entonces, en el contexto actual, digamos, moderno, digamos, cuando uno está trabajando con ciertas ecuaciones de movimiento, no es suficiente trabajar con las ecuaciones de movimiento, sino es más apropiado construir otro objeto más fundamental, que es el principio de acción, a partir del cual se obtienen las ecuaciones de movimiento. Pues hay una diferencia entre trabajar a nivel de ecuaciones de movimiento y trabajar a nivel de principio de acción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las ecuaciones de movimiento, digamos, ¿no? Tengo las ecuaciones de movimiento, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento? Bueno, depende del sistema que estén analizando, pueden ser las ecuaciones de Einstein. O puede ser un modelo más simple, digamos, pero eso no es relevante. Entonces uno tiene las ecuaciones de movimiento y resulta, digamos, que el conjunto de las soluciones a las ecuaciones de movimiento define, digamos, una variedad que se conoce como espacio-fase del sistema, y esa variedad uno la dota de cierta geometría, que se llama la geometría simpléctrica, la geometría de Poisson, digamos, de cursos de mecánica. Y entonces, si uno trabaja a nivel de las ecuaciones de movimiento, esa geometría no está fija, uno la puede dotar, digamos, como si uno tuviera una esfera, digamos, como el espacio fase de una esfera, un sistema muy simple. La esfera per se no tiene geometría, uno tiene que decir cuál es la geometría que tiene la esfera. Entonces algo similar pasa con el espacio fase. Sin embargo, cuando uno da el principio de acción, esa libertad se pierde, y entonces el principio de acción, aparte de dar las ecuaciones de movimiento, ya sabemos, nos dota el espacio fase de la teoría con una estructura geométrica simpléctica que va a ser relevante, digamos, si uno está interesado en llevar la teoría a un nivel posterior, digamos, como podría ser el estudio cuántico del sistema. Esa geometría simpléctica va a ser útil, digamos, para cuantizar la teoría bajo estudio. Entonces, además, digamos, el principio de acción, digamos, tiene, digamos, ciertas simetrías, digamos, las simetrías del principio de acción son distintas de las simetrías que tienen las ecuaciones de movimiento. Entonces uno sabe, mediante el teorema de Noether, puede calcular, digamos, cuáles son las simetrías que tiene el principio de acción. Entonces, el punto fundamental, digamos, moderno, como se entiende actualmente cuando uno estudia un sistema dinámico, no son las ecuaciones de movimiento, sino el principio de acción, ¿no? Entonces, al hacer la descripción del sistema dinámico con el principio de acción, uno tiene cierta libertad, ¿no? Y la primera libertad que tenemos es escoger las variables con las cuales vamos a hacer la descripción de nuestro sistema dinámico. Entonces, ese es un punto que parecería ser no importante, pero que vamos a ver que en cierta forma es relevante. Bueno, no, es relevante, ¿no? Entonces, el primer punto es la elección de las variables que vamos a poner aquí. O sea, ¿cuáles van a ser las variables de configuración? Entonces, no hay variables de configuración dadas a priori, uno las elige, ¿okay? Y uno elige el principio de acción. Entonces son dos cosas, dos elementos, digamos, que uno pone a mano, digamos, en la construcción de la, digamos, de la dinámica de nuestra teoría. O sea, aquí puse el principio de acción, básicamente lo que dice, que nos dice es que el sistema va a evolucionar de una configuración 1, el espacio de configuración, a otra configuración, digamos, de forma tal que esta acción es extremada, ¿no? O sea, no se va a ir por cualquier cosa, sino la evolución real es solamente a través de aquellas trayectorias que hacen que esta acción se extreme. Entonces, un ejemplo donde eso sucede es precisamente, digamos, aquí tengo el caso de un oscilador isótropo dos dimensional, digamos, esta es la ecuación, digamos, en el eje X, tiene la misma frecuencia, por eso es isótropo. Entonces, nosotros sabemos, digamos, que si estas ecuaciones de movimiento las podemos obtener de un principio de acción, como está aquí, con la lagrangiana usual, que es energía cinética menos energía potencial. Y efectivamente uno usa las ecuaciones de Euler-Lagrange y obtiene este par de ecuaciones de movimiento. Sin embargo, como les mencioné, elegir una lagrangiana me va a dotar de una estructura simpléctica o me puede dotar de otra estructura simpléctica. Entonces, fíjense que aquí voy a usar las mismas variables, o sea, estas x y y son coordenadas cartesianas, pero voy a usar esta otra lagrangiana, que no tiene esta forma, que no es forma de energía cinética menos energía potencial, tiene esta cosa así justo aquí. Y uno podría pensar que es la misma, que es la anterior
digamos, que esta es la misma, perdón, que esta, digamos, difiere de la anterior por un término de frontera, solo puedo probar que no es así, digamos, ¿no? Y entonces, esta también nos sirve para dar las ecuaciones de movimiento, pero pasa un detalle, digamos. En la primera lagrangiana, cuando uno varía, digamos, respecto a la x, obtiene la ecuación de la de x. Cuando uno usa la ecuación de movimiento para la y, tiene esta que está acá. Pero con esta no, con esta están cruzadas. Cuando hago la variación, digamos, respecto a la x, obtengo la ecuación de movimiento para y. Y cuando la hago para y, obtengo la ecuación de movimiento para x. Eso significa que las geometrías simplécticas de esta, por esta lagrangiana y por esta lagrangiana son intrínsecamente distintas. ¿Y eso qué tiene, y eso qué, para qué me sirve? Bueno, pues precisamente si yo cuantizo las cosas, las cuantizaciones no son necesariamente, unitariamente equivalentes. Ok, entonces, esta geometría que tiene, que está asociada, digamos, hay diferentes tipos de geometría, digamos, pero eso no, no es relevante en este momento, digamos. Voy a referir a esta geometría de manera genérica como geometría simplética. Hay varias herramientas, digamos, que nos permiten acceder a ella, identificarla y extraerla. Digamos, un formalismo que nos permite hacer eso es el método de Dirac, digamos, de los 50 aproximadamente, que es una extensión del formalismo de Hamilton, porque desafortunadamente el formalismo de Hamilton pues no sirve para nada, digamos, porque no permite, digamos, realizar la cuantización canónica de un sistema, digamos, realista. Prácticamente cualquier teoría que agarre no se puede analizar a la Hamilton, porque uno la tiene que analizar a la Dirac. Entonces, esa es una manera, digamos, el método de Dirac, que es el que uno usa, digamos. Hay otro formalismo que no es hamiltoniano, sino que es lagrangiano, básicamente, que es se conoce con el nombre de formalismo canónico covariante, en el sentido de que es covariante, en el sentido de que uno no rompe ciertas simetrías, digamos, que la teoría pueda tener, en el caso del formalismo de Dirac. Entonces, ese otro formalismo, digamos, es básicamente lagrangiano, digamos, es geométrico, desde los, digamos, de los 80, 90 para acá, digamos, es básicamente desarrollado por Wolf, Ayers, Astikas, Tronco, y es muy apropiado, digamos, para usarse en teorías geométricas, digamos, como precisamente la gravitación o parientes de ellas, digamos, teorías alternativas de la gravitación. Sin embargo, digamos, a pesar de que es muy bonito, digamos, y todo es geométrico, así, covariante, digamos, ¿no? A veces uno no puede extraer la información que uno sabe obtener mediante el método de Dirac. Y al revés, cuando uno usa el método de Dirac, pierde toda esa covariancia, entonces como uno quisiera tener algo, que sea algo entre los dos, una cosa híbrida, que nos permita conocer, obtener la información de Dirac y que sea covariante. Entonces, motivado por ese hecho, es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, digamos, y que siempre que llegaba un estudiante le ponía ese tema de tesis y nadie quería, Daniel y Nita, que eran los organizadores. Entonces dije, tiene que haber una forma lagrangiana de contar grados de libertad, como queremos en Dirac, pero lagrangiano. No, ¿por qué? Pues digamos, porque el método de Dirac, digamos, cuando uno hace el análisis hamiltoniano, uno se puede, digamos, frustrar, digamos, porque a veces los cálculos se vuelven largos, tediosos, y entonces a veces uno no quiere conocer completamente con detalle la estructura del hamiltoniano de la teoría, sino quiere saber ciertos aspectos muy básicos, digamos. Entonces, no, como que uno no quiere hacerlo todo completo, pero sí saber cierta información. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no haces esto, no? Y bueno, pues yo ya estaba esperando que me dijera que no, yo dije que sí, entonces se lo hizo. Y bueno, aquí reportamos, digamos, es una alternativa, digamos, a estos dos métodos. Es un método lagrangiano, pero que nos permite hacer básicamente lo mismo que nos permite hacer el método de Dirac. Aquí está desarrollado para partículas, ¿no? Y recientemente, digamos, otro estudiante, Logar, que ya es dentro del doctoral de la UAP, lo ha extendido a campus, ¿no? Entonces estamos trabajando aquí en esa parte. Entonces, esos enfoques, el lagrangiano y el hamiltoniano, digamos, son puntos de partida, digamos, para dos esquemas de cuantización, digamos, la cuantización canónica, que está basada en la formulación hamiltoniana, y la cuantización lagrangiana, digamos, que sería la integral de trayectoria, básicamente.
Y el hecho de que las geometrías puedan ser, tener consecuencias en la teoría cuántica, eso también, por ejemplo, hemos hecho algunos trabajos en este hecho. Claro, ¿no? Y ahora, digamos, voy a pasar al caso de dirán, bueno, pues ahí se ejemplifica porque no tiene chiste. Bueno, pues vamos a ver si no tiene chiste. Nos vamos ahora al caso de relatividad general en tres dimensiones. ¿No? Este es un modelo, igual también no tiene chiste, digamos, este no es relatividad general, la relatividad general es en cuatro dimensiones, ¿no? Pero es un modelo, digamos, que permite, digamos, este ni siquiera tiene excitaciones locales, ¿no? Únicamente propiedades globales, digamos, o sea, cosas que tienen que ver con la topología de la tres variedad en la cual está definida la teoría. Pero, digamos, es relevante. Fíjense, tenemos la acción de Palatini. Entonces, esto es la acción para la relatividad general, pero está escrita en unas variables, que es esta E. Esta E son tres vectores. Es una triada, es una base del espacio cotangente de la variedad tridimensional. Esta conexión es la conexión de Lorentz, y esta R es de su curvatura. Esto nos da básicamente lo que ya visto como la determinante de la métrica por la escalar de curvatura. Y este es el término de volumen, lambda y la constante. Esas tres dimensiones son espaciales, no es 2 más 1. No, esto es 3, no, pero aquí espacial es se entiende como espacio-tiempo. Es 2 más 1. No, no, 3. O sea, 3 de espacio-tiempo. Sí, sí, 3 de espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo es de una variedad de dimensión 3. ¿Okay? Dos. Y bueno. Dos sí, de posiciones y una de tiempo, sí. Si te lo quieres ver así, pero si no, no. Ajá. 2 más 1 da 3, pero también da 4 menos 1. No, pero se indica la puede. Ah, ya. No. O sea, esto puede ser, la conexión puede ser conexión de Lorentz o puede ser conexión del S o 3. No necesariamente tiene que ser. Puede ser Minkowski, puede ser Euclidio o Minkowski. Entonces, siguiente. Varía respecto a la triada, que esa triada son 3, uno forma, que dije. Tres vectores. Entonces, varía respecto a la triada, entonces me da la ecuación de la curvatura, que me dice que la curvatura es constante. Y varía respecto a la conexión, y obtengo que esa triada es constante, covariantemente, en el sentido de que la triada covariante es cero. Entonces, estas son las ecuaciones de movimiento, y esta es la acción que me da las ecuaciones de movimiento, y es la acción de Palatini, o de Einstein-Hilbert, digamos. Sin embargo, digamos, en los 80s, a finales, Witten encontró otra acción, que es esta que está acá, que se conoce como la acción exótica, a partir de entonces, donde el primer término es un término, la acción de Chern-Simons, y tiene un término de acoplamiento de esta naturaleza, de la realidad corriente de con la lambda de la corriente. Y fíjense que pasa exactamente lo mismo que acabo de mencionar en el ejemplo anterior. Aquí, digamos, la variación de la. Aquí la expresión de la. La variación de la. Aquí ya tengo las mismas variaciones: variación de la triada, conexión, variación de la triada, conexión. ¿Okay? Pero la ecuación que obtengo aquí al variar la triada, ¿no? No es la de la curvatura que obtengo, sino tengo la otra. ¿Sí? Y al variar respecto a la conexión, ¿no? Tengo la otra. Están cruzadas. Ese mismo fenómeno, ¿no? Entonces. Entonces, bueno, ¿qué? ¿No? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, estas dos acciones dan las mismas ecuaciones de movimiento, son estas dos, las ecuaciones son las mismas, ¿no? Pero la dependencia funcional en ellas de la acción es distinta, ¿no? Y eso se traduce en que la geometría simpléctica, digamos, del espacio de soluciones, de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Es distinta en cada caso, y eso se traduce en teorías cuánticas unitariamente distintas. Y bueno, eso lo hizo. En tres dimensiones. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Ya más cercano a la realidad, donde uno piensa que las variables son las mismas, ¿eh? No cambié variables, ¿no? Pero uno puede cambiar las variables. Entonces, a eso voy a hablar ahorita, digamos. Pero entonces ya vamos a hablar de la relatividad general. Entonces, la relatividad general, como se ha mencionado en este evento, pues es precisamente la teoría general de la relatividad del movimiento. Es decir, es una teoría que nos va a permitir hacer la descripción de la física desde cualquier sistema de referencia, y en ese sentido es general, digamos, es desde cualquier sistema de referencia.
Y como bono adicional, digamos, describe los fenómenos gravitatorios, ¿no? O sea, la gravitación. Como ustedes han visto, la gravedad general, digamos, es una teoría, digamos, donde el espacio-tiempo, digamos, el espacio-tiempo es algo que emerge, digamos, como consecuencia de la presencia de materia. O sea, no es que quitemos la materia y se queda ahí. Por ejemplo, nosotros, si nos salimos del auditorio, se queda el auditorio, ¿no? Con la gravitación no pasa eso. Si quitamos la materia, o sea, nosotros, el espacio-tiempo se destruye. No hay espacio-tiempo, no hay variedad, no hay topología, no hay nada. Okay. Entonces, el espacio-tiempo es dinámico, emerge a partir de la materia. Entonces, peor aún, digamos, ¿no? Hay una analogía que se usa, digamos, cuando uno pasa de la realidad especial a la general, que es la siguiente, ¿no? Bueno, dices emerge, pero no únicamente. ¿Emerge qué? No únicamente. Bueno, depende de la materia. Emerge, La analogía es la siguiente. Ajá. Digamos, si uno va, bueno, aquí, digamos, un ejemplo aquí, o ir al teatro, que es donde se usa, ¿no? Si uno va al teatro y ve la obra de arte, de teatro, que a veces no necesariamente es artista, pero ve la obra de teatro, digamos, ¿no? Entonces, el público, digamos, es el observador, digamos, que está viendo, ¿no? La obra de teatro, digamos, piensen que es la teoría de campo, el modelo estándar, ¿no? Y el escenario es el espacio-tiempo de Minkowski. Entonces, el escenario ahí está. Haya esa obra de teatro o pongan otra, es lo mismo, al escenario no le va a pasar nada, digamos. Pero en la realidad general, ¿no? Si ese ejemplo usáramos para que se volviera la realidad general, sería como si el escenario se volviera actor. Y entonces ya uno ya no puede distinguir qué es escenario, qué es actor. Todos son actores, ¿no? Entonces uno pierde esa referencia de qué era esa estructura fija respecto al cual uno describía la evolución en los campos. Entonces ya todo es dinámico. Eso pasa en la realidad general, ¿no? Y eso trae consecuencias. Y una de las consecuencias que emergen, o que tiene, digamos, ese hecho, es precisamente de que uno pierde, digamos, ya no hay hamiltoniano, digamos, genuino, que nos permita describir la evolución de los grados de libertad del sistema que yo estoy mencionando. Por ejemplo, si agarran el modelo estándar, digamos, de Minkowski, y entonces quieren describir la evolución de esos campos, pues saben que hay un hamiltoniano genuino, ¿no?, que les va a describir la evolución de esos grados de libertad de la materia que estén considerando, pero en la teoría general ya no hay hamiltoniano. Hamiltoniano es cero, ¿no? Y entonces se plantea un problema de cómo describir la evolución si uno ya perdió esa referencia respecto a cuál describir la evolución. ¿Okay? Bueno, se conoce como el problema del tiempo, ¿no? Y hay varias maneras de entenderlo. Desde el punto de vista de la manera conceptualmente correcta de entenderlo, se conoce como la evolución relacional, que ha sido pensada por él. Y hay varios modelitos, digamos, en la literatura donde uno puede ver cómo funciona, digamos. Puse uno, hay muchos, digamos. Este es el mío, digamos, pero pueden ver cualquier otro, digamos. Aquí es bonito, digamos, porque uno hace la parte clásica y la parte cuántica y uno entiende cómo se da la evolución de estos grados de libertad en estas teorías que tienen, que son modelitos, pero que mimetizan conceptualmente las características que tiene la teoría general. Ok, y bueno, finalmente, las ecuaciones de Einstein son las que están aquí. Que acoplan precisamente la materia con la geometría, digamos. Y esas ecuaciones tienen que ser suplementadas con las ecuaciones de movimiento para la materia misma. Entonces, otra manera de ver que el campo gravitacional es cuántico es precisamente porque el campo que está acá es cuántico. No puedes tener el clásico de este lado y cuántico. No, pues cuántico. Entonces, esa es la manera, digamos, rápida, que es la realidad general. Entonces, el primer principio de acción, digamos, que se dio inmediatamente después de que se da las ecuaciones de Einstein, digamos, lo dio Hilbert, no, Einstein-Hilbert, digamos, en estos, inmediatamente después, ¿no? Y es básicamente, digamos, la acción es de escalar de curvatura,
calculado con una métrica que no sabemos a priori qué es, ¿no? La lagrangiana de la materia. Y eso nos da precisamente las ecuaciones, esas que puse aquí. Las ecuaciones de Einstein más las ecuaciones de Sin embargo, digamos, unos años después, Palatini, como aquí, digamos, en el cálculo de esta R, uno involucra lo que se llaman los símbolos de Christoffel, que son, las conexiones, digamos, en un marco de referencia coordenado, que se calcula respecto a la métrica, pues estas gamas están acá. Palatini dijo, bueno, pero si, como que sea más bonito, no darlas de entrada, sino obtenerlas, derivarlas, que sean parte de las ecuaciones de movimiento. Entonces, construyó un principio de acción que es equivalente a este, pero donde no nada más depende de la métrica, sino depende de la métrica y de los coeficientes de conexión. Y al variar respecto a estos objetos, uno determina la conexión y las ecuaciones de Einstein. En realidad, este principio de Palatini, digamos, uno hace referencia a él, aunque esta forma no se usa, digamos, ¿no? Porque se conoce como Palatini en la versión moderna. Eso es un pariente de este, donde en vez de la métrica, uno va a usar la tétrada, el mismo objeto que teníamos antes, una base de un uniforme de espacio tangente, pero ahora ya una variedad cuatridimensional. Y en vez de esta conexión, uno va a usar otra conexión, digamos, que es básicamente la misma. Y el principio de acción es este, ¿no? Para ti, que es este, que nos da las ecuaciones de Einstein. Pero en este forma, o sea, aquí uno, la métrica es una entidad, esta métrica, digamos, la que aparece en las ecuaciones de Einstein, digamos, es una entidad derivada a partir de esos cuadros. Y además, esta cuestión es una cosa de gusto, digamos, simplemente, porque, por ejemplo, si uno quiere acoplar fermiones a la relatividad general, pues no se puede hacer en este formalismo, no requiere necesariamente el formalismo que nos permite, además, incorporar de manera local las transformaciones de Lorentz en cada punto del espacio. Y bueno, entonces dirían, bueno, ¿y entonces qué con este? Bueno, pues resulta que los programas de cuantización, ¿no? Uno puede agarrar esta, o parientes de esta, ¿no? Y todos sus esquemas de cuantización, digamos, han fracasado en con estas acciones, ¿no? Hasta precisamente, a mediados de los 80, pero te voy a regresar a esa parte, hasta el 96, digamos, ¿no? Donde Holst, un sueco, hizo una variante de esta acción, esta es la acción de Palatini, y le agregó un cachito que todo el mundo despreciaba. Entonces, ¿qué es este? ¿Qué es aquí? Y entonces, resulta, digamos, que si uno hace el análisis hamiltoniano de esta teoría, ¿no? Este gamma que está acá es lo que se conoce como el parámetro de Mills, ¿sí? Si uno hace el análisis hamiltoniano de esta acción, uno obtiene la formulación de Astecar-Barbero, digamos, que había sido introducida. Bueno, la función de Barbero, digamos que había sido antes, por Barbero a partir de la formulación de Astecar. Y a su vez Astecar obtuvo su formulación a partir de una transformación canónica de la acción de Palatini. Y es una cosa así espantosa, horrible, entonces, pero digamos, hacerlo así, pero de aquí de la acción sigue directamente, simplemente hay que hacer el análisis hamiltoniano. Entonces, uno obtiene estas variables, y estas variables, esta acción, es la que ha permitido, digamos, realizar el programa de cuantización canónica del campo gravitacional. ¿Ok? Entonces, es relevante, o sea, es relevante en el sentido de que con las otras acciones no se podía, ¿no? Con las variables canónicas que uno obtiene aquí, no se ha podido, pero con esta acción sí. Entonces, a pesar de que la acción, digamos, nos da las mismas ecuaciones de Einstein, la parte, digamos, del análisis hamiltoniano nos muestra, digamos, la teoría reescrita en ciertas variables, ¿no? que hacen apropiada la cuantización. Y esas variables son una transformación canónica de las anteriores. Entonces, es una motivación para aprender bien transformaciones canónicas en sus discursos de mecánica, ¿no? Y hacer bien las cosas, ¿no? Y entonces dijimos nosotros, a ver, ¿cómo que esto da Barbero? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hallar una formulación donde a mí estas variables no me interesan, no me interesa la tetra de la conexión, sino vamos a estudiar una que sean, bueno, con dos formas, conexiones de esos campos, ¿no? Bueno, la historia no es así como estoy contando, pero parecida. Y resulta, digamos, que esta acción que está acá, ¿no? que se llama una teoría de tipo BF, donde es claro que se llama BF, porque es una B y una F, digamos, ¿no? Es la curvatura de una conexión
de Lorentz, estas son dos formas, seis dos formas, y esa es una combinación lineal que nos impone una constricción sobre los campos B, ¿no? Y ese multiplicador tiene ciertas propiedades y por eso es una cosa muy simple. Pero resulta, digamos, que esta acción, que aquí ya no hay, aquí fíjense, ya no hay tétradas, ¿no? Resulta que si uno resuelve esas constricciones que están aquí, uno cae precisamente a esta acción. Recupera la acción de Hortz. Y diríamos, bueno, ¿y es para qué? Bueno, porque esta acción es real, de la misma manera que esta acción es real, ¿no? Y esta acción real, digamos, es la, son las que digamos, la, usa la gente actualmente. Ahora, esta, ¿dónde se nos ocurrió? Pues esto no se nos ocurrió de la nada, porque esto es la versión real de algo que ya sabíamos que pasaba, que es precisamente. Es precisamente la formulación de Plevansky. O sea, lo que Plevansky había encontrado a mediados de los 70 es precisamente esta acción. Pero aquí esta cosa es compleja. Todos los campos son complejos y para recuperar el sector real uno tiene que meter ciertas condiciones que son las condiciones de realidad. Y esas condiciones de realidad, si bien no son un obstáculo a nivel clásico, resultó que a nivel cuántico esas constricciones nunca se pudieron incorporar de esta fecha no sabe qué poner. Y por eso se abandonó ese programa basado en esas variables complejas. Entonces la idea era buscar el análogo de esto, pero real. Entonces aquí está la formulación de Plevansky, que sería así media misteriosa. O sea, esto, si ustedes ven, depende de un conjunto de dos formas, son estas sigmas, son tres dos formas. Las dos formas son matrices antisimétricas. La conexión, que es una conexión de SO3, sí, es un multiplicador Lagrange que me pone una restricción sobre las sigmas, y Rho es un multiplicador Lagrange que me pone condiciones sobre el sigma. O sea, el psi impone condiciones sobre la sigma y el rho impone una restricción sobre el psi. Y eso es esto. ¿Okay? Y si uno ve las ecuaciones de movimiento son estas, y eso, esto pues no se parece, digamos, a estas, ¿no? Bueno, pues son iguales. Entonces, uno puede ver precisamente que las cosas son iguales en el trabajo original de Plevansky, se mencionaba ayer este Julián, en 1977. Pero digamos, aquí. En mi opinión, es la formulación más hermosa construida jamás. ¿Por qué, digamos? Porque esas dos ecuaciones que están acá, digamos, son completamente algebraicas, ¿no? O sea, una traza de una matriz que me dice que es cero, esto que me dice que es una matriz, que es funcional a la delta, pues que es más simple que eso, y luego una derivada covariante que es cero, pues, ¿no? Y entonces las ecuaciones de Einstein en esencia están metidas acá, ¿no? Pero esta F es una dos forma, y esta sigma es una dos forma base del espacio tangente. Entonces, esto es álgebra lineal, digamos, es un vector, es la base, es la expansión. Entonces, la estructura diferencial, digamos, que está presente, digamos, en la realidad general, aquí está codificada de una manera completamente distinta, digamos, donde emerge, básicamente, una estructura. ¿Y eso fue qué año? 77. ¿Cuál año fue? 77. Ajá, ya, pero. Entonces esta esta acción contribuyó tanto a la fama de Singer-Sassen. Exactamente. Y de un poco departamento de física, ¿verdad? Bueno, un poco, no toda la fama se la debemos a Plevansky, pero sí. Y Azteca no supo de esto, o cómo. Sí, sí, eso me lo hablaba ahorita. Pero resulta que Azteca. No es azteca, es azteca. Azteca, digamos, azteca es la versión mexicana. Azteca, digamos, no sabía de esta cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es la cosa? Esta es la acción que yo ayer mencioné en mi charla, que cuando yo le dije a Plevansky, bueno, y si ustedes querían escrito esta acción, ¿por qué no hizo nada hamiltoniano? No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo. Pero si lo hubiese hecho, ¿no? El análisis hamiltoniano de acá lleva las variables de Azteca. Entonces las variables de Azteca serían variables de Plevansky si Plevansky hubiese hecho el análisis hamiltoniano, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Quién hizo el análisis hamiltoniano de esto? Mi colega que era por aquí, que se salió, Capovila, su tesis doctoral, lo que hizo fue mostrar precisamente eso, ¿no? Que el análisis hamiltoniano de la acción de Plevansky daba las variables de Azteca. Pero Azteca originalmente no las obtuvo a partir del principio de ejemplo de Plevansky, sino, como mencioné, a partir de una transformación canónica de la acción de Plevansky. ¿Okay?
Y entonces, precisamente, cuando uno hace el análisis hamiltoniano, lleva las variables de Hashteker. Entonces, ese trabajo, en realidad, pasó desapercibido, nadie le hizo caso, y entonces, bueno, ahí voy a contar otra anécdota. Entonces le dije a Blavatsky que por qué, a qué atribuía que no le habían hecho caso a este trabajo, porque este trabajo, digamos, ahorita es importante, pero en su época pasó así de noche, ¿no? Y él me dijo, ¿y por qué? Yo le dije, ¿por qué? Un día que me veníamos ahí, veníamos en un taxi, que íbamos a una conferencia, entonces como yo era estudiante, no tenía para el taxi, pues me pegué ahí. Venimos y había platicado. Entonces le dije, ¿a qué atribuye usted, ¿no?, que este trabajo pasó desapercibido, ¿no? Y me dice, pasó desapercibido, dice, porque me citó gente tonta. Y me dijo, ¿no? Y ahí, pues, el día, ¿cómo se le manda? Entonces, eso fue lo que. Y, pues no sé, pero eso fue, ¿no? Entonces, es fin de la anécdota. Entonces, si uno hace el hamiltoniano de esta acción, uno lleva precisamente la formulación de Hashteker. Eso fue lo que. Esto no fue lo que hizo Hashteker, esto es lo que hizo Capodimitra. Entonces, inspirados por esa formulación, digamos, si ya sabemos que esta acción, bueno, ¿y aquí qué pasa? Porque uno puede resolver estas constricciones para la sigma, en términos de las tétradas, y uno obtiene una acción que no puse acá, que se llama la acción autodual, que se vio que llevaba la acción de, también a las variables de Hashteker, y esa acción autodual pues, la estudiaron Jacobson, Smalley, Samuel, Payne, ¿no? Entonces, como uno sabía eso, que si uno resolvía para las tétradas, llevaba la acción autodual de Samuel, Jacobson, uno dije, bueno, nosotros vamos a ver, en el caso real, ya haber algo análogo, ¿no?, que nos lleve precisamente que nos lleve precisamente la acción de Holst, y esa acción es precisamente esta. Entonces esta acción es el análogo real, pero que nos lleva a la acción de Holst, ¿no? Entonces, digamos, es una de nuestras contribuciones, ¿no? Y resulta que digamos, ya sabíamos que eso lleva la acción de Holst, así digamos, resolviendo para los campos B, ¿no? Pero digamos, cuando en su tesis de maestría Mariano, le hicieron análisis hamiltoniano directamente de esta cosa, sin meter tétradas, digamos, sino directamente. Entonces, Mariano, digamos, hizo análisis hamiltoniano, hizo la clasificación de las constricciones y hasta ahí la dejó, digamos, para. Digamos, está bien, es un análisis. Clasifica las constricciones, que nos dice que tono de Lorentz Cobay, muy bonito, pero no hace contacto con la formulación de Barbero. Entonces, después llegó Jorge Romero, pues le dijeron que tienes que hacer el link con Barbero. Entonces, precisamente, su tesis de maestría, lo que uno muestra es que si uno parte de acá, digamos, son los resultados que vimos con Mariano, y hace lo que se llama el fijamiento de norma, ¿no?, y resuelve las constricciones de segunda clase, como Dirac nos dijo que hay que hacer, ya sea usando el Dirac bracket o resolviéndolas directamente, pues uno obtiene precisamente la formulación de Barbero. Es decir, a partir de esta acción uno obtiene la formulación de Barbero, pero sin pasar por las tétradas, sin pasar por la acción de Holst. Entonces, esta acción, digamos, está al mismo nivel que la acción de Holst, ¿no?, en el sentido de que da la formulación de Barbero. Aquí depende de la tétrada de la conexión, pero aquí nada más depende de las dos, de estos objetos que están involucrados acá. Pero es lo mismo. ¿Y por qué es importante esta acción y no la otra? Bueno, porque esta también, digamos, puede ser como punto de partida, o como punto de llegada, dependiendo de cuál es el enfoque, para este otro enfoque, digamos, de la cuantización de la gravedad, basada, que se conoce como los string form models, ¿no?, en el cual, digamos, es básicamente la versión lagrangiana, ¿no?, manteniendo las simetrías completas sin hacer un rompimiento explícito de ellas. Y más recientemente, digamos, voy a regresar un poquito a lo de Plevansky. Resulta, digamos, si uno ve la acción de Plevansky, son ecuaciones de movimiento. Digamos, uno sabe, cuando estudia los principios operacionales, hay unas variables que tienen una peculiaridad que se denominan campos auxiliares, en el sentido de que, por ejemplo, estas dos ecuaciones, fíjense, aquí varía respecto de rho, pero aquí no hay rho, ¿no? Aquí varía respecto de psi, pero aquí no hay psi. Entonces no puedo usar esta ecuación de la cual varíe para despejar esta variable, ni esta ni esta. O sea, ni psi ni rho son variables auxiliares en la formulación de Plevansky. Pero sigma y a sí son variables auxiliares, porque de aquí, de esta ecuación, yo puedo despejar sigma, y de esta ecuación yo puedo despejar la conexión. Entonces resulta, pues, las únicas son campos auxiliares son la sigma y la a. Entonces resulta, digamos, que aquí está, A y sigma son campos auxiliares en la acción de Plevansky.
Entonces uno usa la ecuación de movimiento de variar respecto de sigma y sustituye en acción, entonces ya nos olvidamos de la sigma, que tenemos una acción que depende de conexión, sí y rojo, ¿no? Que no tiene caso poner. Pero al hacer eso, resulta que psi, que no era campo auxiliar, digamos, porque los originales eran i sigma, resulta que al integrar sigma, psi se volvió campo auxiliar. Entonces uno puede integrar otra vez, y a y rho. Y rho, que no era campo auxiliar, ahora sí lo es. Y entonces uno lo puede integrar, y entonces lo puede integrar siempre y cuando la constante cosmológica sea diferente de cero. Entonces resulta que la acción, ya integró todos los campos, lo único que quedó fue la conexión. Nos queda, esta es la constante cosmológica, es el cuadrado de la traza de una matriz, y esa matriz es la raíz cuadrada de esta m. Entonces, esta acción depende únicamente de la conexión, y en ese sentido, digamos, es como una teoría de Jean-Mills, una teoría de Maxwell, pero, digamos, la dependencia funcional no es el F-mu-nu, digamos, de Maxwell o de Jean-Mills, sino tiene esta estructura, esta dependencia. Y otra diferencia, digamos, con Maxwell y Jean-Mills, es que esta teoría es invariante bajo difeomorfismos. Entonces, fíjense que aquí no hay métrica. La métrica no está. ¿Okay? Sin embargo, esta acción es invariante a la acción de Kramsky. Entonces dirían, bueno, ¿y esto para qué? ¿Okay? Bueno, pues resulta, digamos, que estos cuates que hacen las cosas cuánticas, digamos, están interesados precisamente en estas formulaciones que involucran puras conexiones o involucran puros campos B, ¿no? Y entonces, esta acción la propuso Krasnov en el 2011, siguiendo un enfoque, y nosotros, aquí digamos en este trabajo, Mariano y Diego, que lo hablaba ahorita, mostramos esto que acabo de decir, que uno integra directamente la acción de Plevansky y se obtiene de manera directa. Se forma parte de la tesis doctoral de Diego. Y es una cosa muy simple, muy bonita y bueno. Y entonces, digamos, Diego ya andaba estudiando estas cosas, digamos, por otro camino. Entonces, él se ha dado cuenta que esta constante cosmológica, como que aquí, bueno, aquí se obtiene esto para constante cosmológica distinto de cero. Y entonces, él está muy interesado en incorporar constante cosmológica nula. Y entonces, lo que encontró, y ya más con este término, es que precisamente uno puede construir una familia de acciones, tiene la conexión de otro campo auxiliar que cumple ciertas propiedades, y esta F es una función que si uno la deja un tanto arbitraria, esta acción no describe relatividad general, pero que si uno le da ciertas características a esta F, entonces esta acción nos da también formulaciones alternativas a la relatividad general. ¿Okay? Y eso fue reportado aquí también, y yo estoy trabajando muy fuerte, entonces es otro resultado, digamos, ¿no? Entonces ya finalmente, digamos, lo que quiero enfatizar, digamos, es que estas formulaciones, digamos, de tipo BF, digamos, con parámetro de Mirsi, digamos, son relevantes, digamos, porque si uno las ve, digamos, por los dos caminos, como punto de partida o con su análisis hamiltoniano, nos llevan precisamente a estas formulaciones que son relevantes en los programas de cuantización, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, sugieren que quizá la variable fundamental para descubrir la gravedad no es la métrica, como originalmente lo dijo Einstein, sino este conjunto de dos formas, precisamente porque que aquí están metidas, digamos, ¿no? Esas B son dos formas, son áreas, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, los espectros de los operadores geométricos, el espectro más simple es básicamente el del área, que es básicamente la raíz cuadrada del Casimir. Pero esta última fórmula, esta o la anterior, esta, digamos, pone la relatividad general en un contexto completamente distinto, en el sentido de que no uno usa dos formas, sino usa conexiones únicamente. Y eso la deja más en el espíritu de la teoría de Jean-Mills. Es decir, un poco cuando uno aprende relatividad general, que nos dicen, bueno, tienes relatividad general que es geométrica y tienes tus campos de materia que hay que te expliquen los profesores de que son, ¿no? Entonces uno dice como que quiere tener los dos al mismo nivel, entonces uno como que quisiera que las interacciones las geometrizara, o como que la geometría, el campo gravitacional, lo volviera del otro tipo. Es un poco como en ese sentido. La gravitación se pone como una teoría de Jean-Mills, ¿no? De potenciales, pero es una teoría con ciertas características que la hacen diferente, digamos, de una teoría de potenciales. Con eso.
Colombia. Ya le agradecerán al profesor. Gracias. ¿Preguntas? Sí, Alvaro. O sea, entonces, digamos, clásicamente tienes dos acciones diferentes que te pueden conducir a las mismas ecuaciones de movimiento. Eso es claro. De hecho, entonces, pero haces énfasis en que la estructura sintáctica es diferente. En ese caso, la gravedad es la misma. Eso voy, porque o sea, dice que cuánticamente puedes estar hablando de dos cosas diferentes, pues. No necesariamente ambas acciones que clásicamente te reproducen las funciones de movimiento te llevan a una misma teoría cuántica, pues. Entonces mi pregunta es, aquí al hacer estas transformaciones y cambios de variables, ¿qué te garantiza que a nivel cuántico sea una teoría que realmente te reproduzca, o sea, una teoría cuántica de relatividad general y no de cualquier otra teoría de gravedad? No puede ser otra teoría de gravedad, es otra teoría general. O sea, es al revés. ¿Tú cómo sabes que tienes que usar la métrica como variable fundamental? ¿Ok? Yo sé que todas estas acciones te dan la teoría general. Entonces, yo tengo la libertad de usar la que me pegue la gana. Pero, por eso, pero el punto es que cuánticamente dices que no necesariamente dos acciones equivalientes te van a conducir a cuánticas equivalentes. Cuando la geometría es diferente, como el ejemplo de este, cuando la geometría es diferente, como en este caso, en las que yo presenté, la geometría es la misma. Entonces, eso es lo que te garantiza que estás cuantizando la teoría general tal cual. Yo estoy cuantizando la teoría general, aunque digamos este parámetro, por ejemplo, en el caso de la teoría general, este parámetro, digamos que clásicamente no es importante, aparece cuánticamente. ¿No? Y de alguna manera, como que la teoría cuántica, digamos, es sensible de este valor, ¿no? Pero es una ambigüedad que uno sabe que es así. No es que si eliges un gamma es relatividad general y si eliges otro gamma ya no queda lo que cosa sea. No, es relatividad general, pero con un valor concreto de gamma. De hecho, este gamma aparece precisamente en los espectros geométricos, el valor de área, el volumen, el amplitud. Y se traduce eso en que también contribuyen, digamos, a la entropía. Los agujeros negros también nos cuenta estados que tienen esta naturaleza. Pero, digamos, sí. Pero es bonito, digamos, así, si uno diera una acción que en el cual fuera la geometría fuera diferente, ¿no? A esta, digamos, un poco como en este espíritu entre paradigma y ítem, pues eso sería todavía más radical, digamos, ¿no? Porque tendrías precisamente esa libertad de decir, bueno, ¿cuál es la buena? ¿No? Entonces, bueno. Tener la duda. Ajá, no, aquí las cosas son la misma. ¿Una pregunta más? Yo tengo la pregunta que quizás no está muy directamente relacionada con esto, pero yo me volví partidario de la idea de Roger Penrose, de universo cíclico, porque me espanta esta visión de Big Bang que surgió como explosión de la nada, destruyendo la simetría perfecta de la nada y destruyendo, por supuesto, the disaction principle. Y esto es todo. Entonces, pueden tener algunas conclusiones. Bueno, sí, digamos, algo que yo no hablé aquí, digamos, porque no es el punto, pero en este programa, digamos, de cuantización canónica, algo que se tiene es precisamente que no hay singularidad en el libro. O sea, uno tiene, digamos, un colapso y colapsa, digamos, el universo, y viene un rebote, colapsa y otra vez expande, pero no hay singularidad. Ahora, entonces esta es la respuesta. En este formalismo sí. Ahora, si después del rebote se expande de la manera que requerimos que se expanda, es otra cosa, digamos. Pero por lo menos el problema de la singularidad se resuelve. Bueno, pues Lara, le agradecemos al profesor de nuevo. Ahora hubo un cambio con respecto al programa que había. El profesor Luca Mendy no pudo asistir, lamentablemente no pudo asistir, y entonces en este momento sigue Diego. Que va a continuar hablándonos sobre los principios de acción de relatividad general. Diego González actualmente está haciendo una estancia postdoctoral acá en el CIMBES. Espero disfruten la charla.
Bueno, primero que todo les quiero agradecer a los compañeros por haberme permitido presentar esta charla y también los quiero felicitar por este evento. Bueno, ha sido muy exitoso. De lo que voy a hablar hoy es de una acción tipo Plebansky para relatividad general, y con tipo Plebansky me refiero a que vamos a usar las mismas variables que están involucradas en la formulación de Plebansky, la acción de Plebansky. Sin embargo, nosotros las vamos a involucrar en el principio de acción de forma diferente. Esto lo hacemos porque el principio de acción que nosotros hemos obtenido tiene unas características especiales que lo hace atractivo y que nosotros estábamos precisamente buscando. Y bueno, en esto hemos trabajado con Mariano y con el profesor Montesinos. Puede considerarse, si quieren, esta charla una continuación de la anterior. Aquí voy a tocar algunos aspectos que, bueno, se mencionaron previamente. Y para entrar en contexto, bueno, tenemos que relatividad general, pues en efecto se puede formular como una teoría BF con constricciones, y esto fue lo que hizo Plebansky por allá a mediados del 77. Y tenemos aquí la acción BF, F es la curvatura de la conexión A, y B son las dos formas, que en nuestro caso cuatridimensional, bueno, son dos formas. Y si nosotros queremos de que este principio de acción describa relatividad general, las B deben tener una forma particular en términos de las tétradas. Ahora, para que estas B precisamente tengan esa forma particular, debemos introducir las constricciones sobre las B en el principio de acción. Y para introducir esas constricciones, para forzar a que las B cumplan esa forma particular, metemos el multiplicador de Lagrange que el profesor nos hablaba. Esta es una matriz simétrica 3×3. Y además esa matriz simétrica tiene una condición sobre la traza. Entonces nosotros bien podemos dejar hasta ahí y considerar de que ella tiene esa condición, no nos optan por hacer eso. O adicionamos este término que impone la condición sobre la traza mediante este nuevo multiplicador de Lagrange, ese ROM. Básicamente esa es la estructura que tenemos en la formulación de Plebansky. A partir de esa formulación de Plebansky, más o menos en el 89, Capovilla, Deven y Jacobson proponen una acción para relatividad general con constante cosmológica igual a cero. La característica de este principio de acción es que usa la conexión y usa una densidad escalar. Ya no aparecen las B, ya no aparece la matriz simétrica. Luego, más adelante, en el 92 aproximadamente, costó esfuerzo, como 3 años, y es un poco más difícil llegar al caso en el cual la constante cosmológica es diferente de cero, y de hecho la forma funcional de este principio de acción en el caso con constante cosmológica dista de ser simple. Más recientemente, porque esto nos mostraba en el caso de 2011 en Krasnov, tiene un principio de acción para relatividad general, el cual depende solamente de la conexión interna. Este principio de acción veíamos que solamente describe relatividad general en el caso en el cual la constante cosmológica es diferente de cero. Dado que hemos visto de que estas formulaciones refuerzan el hecho de que relatividad general es un tipo especial de teoría de norma, la cual es invariante ante difeomorfismos, y dado que las teorías de Jan-Mills se pueden escribir como una teoría BF, pero en este caso Jan-Mills como teoría BF solamente apareciendo la A y la B, no apareciendo más campos auxiliares. Entonces, en ese sentido, en esa línea de pensamiento, Krasnov ha publicado recientemente un principio de acción para relatividad general, el cual depende solamente de la conexión interna y la B, es una formulación BF. Aparte de esos campos, AB no tiene más campos auxiliares. Lo voy a llamar en adelante BF sin campos adicionales, o sin campos auxiliares. Este principio de acción describe relatividad general solamente en el caso de constante cosmológica diferente de cero. Ahora, este principio de acción, en contraste de estos dos principios de acción, no puede ser obtenido a partir de la acción de Plebansky. La razón es que, nótese que aquí no tiene los campos escalar, ni tampoco tiene la cuatro forma, y el punto es que si yo quiero eliminar ese campo escalar y la cuatro forma ρ, los cuales son multiplicadores de Lagrange, tengo primero que eliminar la B. Y precisamente la B es lo que tengo acá, es decir, destruyo la forma BF de los principios de acción. No hay forma de pasar de aquí a acá. Pues, dado este hecho, es natural la pregunta, yo quiero tener un principio de acción
que guarde la filosofía del principio de acción de Plevansky, en otras palabras, o que mantenga estas variables, por eso lo va a llamar principio de acción tipo Plevansky, del cual en efecto se pueda obtener este nuevo principio de acción. Y quiero tener ese principio de acción que tenga esa característica. El mensaje que quiero dejar en esta charla es que tal principio de acción sí es posible, sí se puede obtener, y ese principio de acción nos va a mostrar cómo obtener la BDF sin campos auxiliares. Es decir, va a ser un principio de acción tipo Plevansky con las mismas variables, pero que nos va a llevar al principio de acción recientemente propuesto por Carlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar la forma en la cual esa matriz simétrica entra en el principio de acción. Ese es, en esencia, lo que vamos a hacer, nuestro principio de acción, o sea, esa matriz simétrica que entra acá. Nuestro principio de acción va a depender de una forma, va a tener una forma funcional diferente. Entonces, bueno, al final de la charla, aquí rápidamente voy a presentar las ecuaciones de movimiento de la formulación de Plevansky. Básicamente ya vimos el principio de acción de Plevansky, las ecuaciones, es solamente para tenerlas presentes. De este principio de acción sí quiero hacer una introducción, ya que este principio de acción realmente es nuevo, fue presentado en marzo de este año. Y luego, en la tercera parte, voy a introducir el principio de acción que estamos proponiendo, tipo Plevansky. Aquí en esta parte voy a mostrar que las ecuaciones de movimiento que resultan de este principio de acción son equivalentes a las ecuaciones de movimiento de Plevansky. Luego voy a hacer lo que nos proponíamos, en efecto, mostrar de que este principio va a llevar a este principio BDF. Y finalmente, el análisis hamiltoniano del nuevo principio de acción. Entonces, eso es el contenido de la charla. Entonces, manos a la obra. El principio de acción de Plevansky. Tenemos la uno forma de conexión, que es una, es una conexión de SO3. Las dos formas, que las voy a llamar aquí sigma, son las mismas B de la formulación BF, el término BF. Y sí que es una matriz 3x3 simétrica, que impone las constricciones sobre las dos formas. Y el rol multiplicador de Lagrange, imponiendo la constricción en la traza, que es lo que estoy buscando, la constricción sobre esa traza. Las ecuaciones de movimiento que resultan son estas. Estas son las bien llamadas, bueno, las conocidas condiciones de simplicidad. Nótese que aquí el campo sí no aparece, como nos comentaba el profesor, y por lo tanto ese campo no puede ser solucionado utilizando su propia ecuación de movimiento. Y bueno, este es el conjunto de ecuaciones que ya habíamos visto. Una vez uno soluciona las dos formas en términos de la tétrada, pues dado que esto es relatividad general compleja, necesitamos imponer ciertas condiciones de realidad. Estas condiciones son unas condiciones, este sigma barra, significa complejo conjugado de sigma, y esto significa que sigma barra define un volumen con signo opuesto al de sigma, y esas son las condiciones de realidad. Estas condiciones de realidad se usan de la siguiente forma: a partir de las dos formas sigma yo puedo construir una métrica que es llamada la métrica de Urbanque, y estas condiciones de realidad son tales que esta métrica de Urbanque, la métrica resultante de aquí, es una métrica conformalmente relacionada a una métrica real y tiene signatura lorenciana. Esa es la función de estas condiciones de realidad. Si quisiéramos, también podríamos incorporar las condiciones de realidad en la configuración, pero bueno, eso no es interesante. Ahora vamos al principio de acción que recientemente ha propuesto Krasnov, como lo mencionaba. Él solo depende de la condición interna y de las dos formas B. Aquí no aparece otro tipo de campo adicional. Tiene el término BF, tiene este término que es un BI-BI, y tiene este término que mostrábamos acá, que muestro acá. Este término es análogo al que aparece en la conexión, en la formulación pura de conexión, solo que este término es definido no en términos de la curvatura, sino en términos de las dos formas B. Y tiene, entonces, viene definido por esta expresión, pero note que aquí aparece en un medio. Entonces lo que aparece aquí es precisamente la raíz de esta matriz. Para asegurar la existencia de esas raíces, de esas matrices, todo lo que tengo que considerar es que esta matriz es invertida, tiene determinante diferente, de esa forma aseguro la existencia de esas raíces cuadradas. También aparecen aquí estos multiplicados, estas constantes, lambda y alfa, y su combinación nos da la constante cosmológica. Lo que uno encuentra es que cuando esas constantes, lambda es diferente de cero, alfa es diferente de cero, y esta combinación es diferente de cero,
obtenemos relatividad general con una constante cosmológica no nula o diferente de cero. No es posible el caso con constante cosmológica igual a cero. Estas son las ecuaciones de movimiento que resultan, la derivada covariante, entonces, respecto a la conexión interna, la derivada covariante de las dos formas, y esta ecuación que aparece acá. Bueno, ¿qué es lo que hace uno para ver de que esas ecuaciones en efecto son las ecuaciones o implican las ecuaciones de Plemansky? Entonces lo primero que uno hace es solucionar la B de su propia ecuación de movimiento, de esta ecuación de movimiento, la soluciona acá. Todo lo que tenemos que suponer para poderla solucionar es que lambda aquí es diferente de cero. Y la solución que uno encuentra es esta. Este término, pues la curvatura, y este término que hemos puesto acá, lo he dejado aquí aparte, está completamente en términos de la curvatura. Aquí aparece nuevamente esta traza de la matriz N1 medio, y esa es definida, pero en términos de la curvatura. Entonces, esta sigma es completamente en términos de la curvatura, y aquí aparece el término, esa combinación de los parámetros que pedíamos que fuera diferente de cero. El punto clave aquí es que uno se da cuenta que estas dos formas que ha identificado acá justamente satisfacen las condiciones de simplicidad. Es decir, su producto es proporcional a una delta. Adicionalmente, si uno toma la solución que encontró de las B y la sustituye en esta ecuación de movimiento y usa por ahí, bueno, una identidad de Bianchi, lo que encuentra es la derivada covariante precisamente de esas dos formas, de esa sigma, igual que ocurre en Plemansky. Luego aquí lo que ve es que esa F que está aquí es autodual como dos formas, y eso también es lo que sucede en la formulación de Plemansky. Entonces recupera totalmente las ecuaciones de Plemansky y por lo tanto este principio de acción describe relatividad general. Ahora sí, pasemos a la acción tipo Plemansky para relatividad general que nosotros estamos proponiendo. Veamos aquí las variables involucradas, son las mismas de la formulación. Tengo la conexión de SO3 complexificado, las dos formas B, tengo mi matriz 3x3 simétrica y un multiplicador de Lagrange. Veamos los dos primeros términos que tengo, el término BF y los dos primeros términos son los mismos que aparecen en la formulación de Plemansky, aquí he cambiado la constante. Sin embargo, nosotros hemos modificado este último término, la constricción que impone la cuatro forma ρ. Allá en el caso de Plemansky nosotros teníamos aquí la traza de esta matriz C. En lugar de tener la traza de la matriz C, hemos involucrado la traza de la inversa de esa matriz y hemos colocado aquí una constante adicional. Esa es, en esencia, la modificación que estamos haciendo. Entonces tenemos las mismas variables, pero involucradas de forma diferente, debido a la constricción que está impuesta por ρ. Estas constantes, lambda, beta y gamma, combinadas, nos dan la constante cosmológica. Lo que uno encuentra es que el principio de acción que proponemos describe relatividad general con constante cosmológica indiferente de cero o igual a cero para los dos casos, siempre y cuando lambda y beta sean diferentes de cero. Esa es la condición que tenemos en esos parámetros, que ellos sean diferentes de cero. Ahora, dado que hemos introducido aquí una modificación en el principio de acción, entonces el significado geométrico de las variables involucradas en nuestro principio de acción cambia respecto al significado geométrico de las variables al caso de Plemansky. Sin embargo, sí hemos ganado algo, y es que ahora en nuestra acción Plemansky, la que estamos proponiendo, la variable psi o el campo escalar que estaba aquí se va a volver un campo auxiliar que va a poder ser eliminado desde el comienzo sin necesidad de eliminar la dos forma B, lo cual no es posible en el principio de acción. Veamos, estas son las ecuaciones de movimiento. He colocado aquí en la primera columna las ecuaciones de movimiento de nuestra acción tipo Plemansky y coloqué aquí para recordar las ecuaciones de movimiento de Plemansky para contrastarlas. Esta sería la ecuación de movimiento que resulta de variar respecto al campo escalar, y nótese que aquí yo no tengo la delta que se aparece aquí en las ecuaciones de movimiento, en las condiciones de simplicidad de Plemansky. Significa que las B's ya no van a satisfacer las condiciones de simplicidad. Esa es una diferencia importante. Si seguimos acá, también vamos a notar de que aquí está la condición en la traza, directamente en el campo escalar. Sin embargo, aquí está la condición, pero en la inversa de ese campo escalar. Fundamentalmente las dos diferencias que uno encuentra.
El punto clave aquí, lo importante, es que estas ecuaciones de movimiento implican estas ecuaciones de movimiento de Brevan, son equivalentes. Y además, dado que las dos formas B que tenemos acá no satisfacen las condiciones de simplicidad, nosotros en realidad sí podemos identificar unas dos formas sigma que satisfacen esas condiciones de simplicidad. Además, este campo escalar aquí en la acción de Plansky, en las ecuaciones de movimiento de Plansky, es identificado como la parte ortogonal del tensor de Bayer. Aquí este ya no es el tensor de Bayer, ya cambia su significado geométrico. Pero una vez más vamos a poder identificar el campo escalar que sí satisface, que sí es la parte ortogonal del tensor de Bayer. Veamos. Todo lo que tenemos que hacer para mostrarle que este sistema de ecuaciones es equivalente o implica este sistema de ecuaciones es realizar estas definiciones. Aquí nosotros vamos a identificar estas dos formas. El punto es que yo, cuando sustituyo estas dos formas en esta ecuación de movimiento, precisamente lo que encuentro son las condiciones de simplicidad. En otras palabras, las dos formas que estamos identificando acá son las dos formas de Plansky, satisfacen las condiciones de simplicidad. Además, si yo combino, si yo uso la definición que introduje, uso también esta ecuación de movimiento con esta, entonces el resultado es que la derivada covariante de estas dos formas sigma es igual a cero. Tengo esta otra ecuación de movimiento de Plansky. Si me remito a la otra definición que hemos introducido y la sustituyo acá, precisamente lo que encuentro es la otra ecuación de Plevansky, y combinando las dos definiciones, sustituyéndolas acá, obtengo la otra. Entonces, exactamente tengo el conjunto de ecuaciones de movimiento de la formulación de Plevansky y he identificado las dos formas en las que satisfacen las condiciones de simplicidad, y este campo sí juega el mismo papel del campo escalar de la formulación de Plevansky, por lo tanto lo identificamos como la parte ortogonal del tensor de Bayer. Entonces, de esta forma vemos la equivalencia entre los dos. También hablábamos de que con las dos formas sigma, en el caso de Plevansky, definíamos la métrica de Urbanck, construíamos la métrica de Urbanck. Aquí nosotros podemos ver que, dado que esta expresión tiene esta forma, entonces cuando yo construía la métrica de Urbanck con la B, va a ser la misma métrica de Urbanck que voy a construir con la sigma, salvo un factor conforme que va a depender del determinante de esta matriz, el cual de todas formas estoy considerando diferente de cero. Recordemos de que aquí en cuatro dimensiones el operador dual de Hodge definido con una métrica no depende de factores conformes, entonces los dos me van a llevar exactamente al mismo operador dual. Bueno, ahora ya que hemos visto la equivalencia con relatividad general, lo que quiero hacer es mostrar que a partir del principio de acción que proponemos, en efecto podemos obtener la acción propuesta por Krasnov, que solamente depende de A y B. Siguiendo la estrategia que se obtiene partiendo de Plevansky hacia la formulación pura de conexión, es similar. Lo único que tenemos que hacer es eliminar campos. Aquí en esta formulación no aparece el campo escalar y la variable ρ. Lo que tenemos que hacer es eliminarlas usando sus ecuaciones de movimiento. Sin embargo, ρ aparece como multiplicador, entonces ρ no lo puedo eliminar en el primer paso. Lo que tengo que hacer es eliminar la variable sí, la cual sí es un campo auxiliar. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar la variable sí utilizando su ecuación de movimiento para tener este principio de acción. Luego veremos de que ahora ρ se va a volver un campo escalar, un campo auxiliar, y va a poder ser eliminado usando su ecuación de movimiento, y vamos a obtener directamente la acción de Krasnov, la acción BF de Krasnov. Para esto, bueno, recordemos, esta es la ecuación de movimiento que surge de esta acción tipo Plevansky, de variar respecto con el campo escalar. Aquí tenemos el campo escalar, y lo voy a poder solucionar en esta ecuación de movimiento. Si lo soluciono y lo sustituyo dentro del principio de acción, obtengo este principio de acción que lo voy a llamar por ahora una BF de un paso intermedio. Aquí lo nuevo es que aparece esta traza de nu medio. Recordemos que esa traza de nu medio es la que viene definida en términos de las B. Es la raíz de esta matriz. Entonces aquí aparece esto. Aquí hay que hacer dos comentarios, y es que este principio de acción describe relatividad general para los dos casos de la constante cosmológica. Y segundo,
es que este principio de acción tampoco puede ser obtenido a partir de la formulación de Plevansky. La razón, ya la vimos, simplemente en la formulación de Plevansky yo no puedo eliminar el campo escalar sin eliminar antes la B. Este principio de acción no puede ser obtenido de ahí y aún funciona para los dos casos de la constante cosmológica. Ahora sigamos con nuestro objetivo, que es ahora eliminar de aquí la variable ρ. Nos vamos a encontrar bueno, tengo dos opciones, en realidad puedo eliminar B, pero pues eso no es lo que quiero hacer. Quiero eliminar ρ. Para eso voy a suponer que gamma es diferente de 0. Y suponiendo que gamma es diferente de 0, lo soluciono a su ecuación de movimiento y lo sustituyo acá. Y lo que voy a obtener es justamente el principio de acción propuesto por Krasnov recientemente. Entonces, de esta forma, mostramos que en efecto sí se obtiene el principio de acción propuesto por Krasnov. Bueno, ahora recapitulemos un poco. Tenemos el principio de acción propuesto por Krasnov, el cual involucra raíces de matrices, describe relatividad general solamente en el caso de constante cosmológica diferente de cero. Si nos regresamos, entonces viéndolo de otra forma, al involucrar la variable ρ, nosotros ahora tenemos la posibilidad de considerar una constante cosmológica diferente de cero. Aún tenemos que seguir trabajando con raíces de matrices. Nos regresamos un poco más, involucramos la matriz SIN, el campo SIN, ya no aparecen raíces por ningún lado y trabajamos con los dos casos de la constante cosmológica, igual a cero o diferente de cero. Comentábamos de que teníamos dos opciones. Aquí teníamos dos opciones. En lugar de eliminar ρ, yo puedo considerar eliminar la B de su propia ecuación de movimiento. Si yo la soluciono de esta ecuación y la sustituyo en el principio de acción, voy a tener un principio de acción que solo depende de A y ρ. Y es justamente este principio de acción. Veámoslo con un poco de detenimiento. El primer término es un término topológico. Este término topológico no modifica la dinámica de mi teoría. Él desaparece a nivel de las ecuaciones de movimiento. Y además tenemos este segundo término. Este segundo término que está aquí es un término que aparece justo cuando uno toma la acción de Plevansky, elimina las dos formas sigma, que es la posibilidad que uno tiene ahí, obtiene este principio de acción y luego aquí, ahora sí, se va a volver un campo escalar, se va a volver un campo auxiliar de esta matriz SIN y la va a eliminar y obtiene este principio de acción. ρ es justamente este principio de acción. Es decir, recuperamos los resultados que se pueden obtener con la formulación de Plevansky. Con este principio de acción tipo Plevansky también puedo recuperar los resultados. Otra cosa que vale la pena comentar es que esto muestra explícitamente, como estos construimos principios de acciones equivalentes, esto muestra de que la acción tipo Plevansky que estamos considerando, que hemos propuesto, contiene intrínsecamente un término topológico. Bueno, ahora sí la parte final de esta charla, y es el análisis hamiltoniano del principio de acción tipo Plevansky que hemos propuesto. Vamos a asumir que nuestro espacio-tiempo tiene esta topología donde omega es una variedad tridimensional sin frontera y vamos a establecer un sistema de coordenadas sobre el espacio-tiempo donde T describe la parte temporal y X sub A con A1, 2, 3 describe la parte espacial. Aquí, por ejemplo, en esa base coordenada voy a escribir las componentes de la conexión de esta forma y las componentes de la 2 forma, B, de esta forma. Este mundo es antisimétrico. Entonces, voy a comenzar para hacer las cosas más sencillas, eliminar el campo que tengo aquí, el campo escalar, y haciendo la separación temporal y espacial del principio de acción, con lo cual obtenemos este principio de acción, esta acción. Aquí pi es el momento conjugado a esta que es la proyección espacial de la conexión interna que tengo, y tiene esta expresión. Luego aquí me aparece esta g, este término, que aquí tengo la derivada covariante, pero es la derivada covariante respecto a esta A que tengo, a esta A sin punto. Y luego introduzco estas otras dos definiciones. El siguiente paso es eliminar esta variable. Esta variable no involucra derivadas temporales ni nada por el estilo. Voy a utilizar su ecuación de movimiento, la voy a solucionar a partir de su ecuación de movimiento y la voy a sustituir aquí mismo. Lo que obtengo es este principio de acción, que es la forma hamiltoniana del principio de acción tipo Plevansky que nosotros hemos propuesto. Tenemos las variables las variables del espacio de fase, las variables canónicas, las cuales son complejas,
y tenemos estas cantidades que aparecen linealmente en la acción o continuas derivadas temporales, por lo tanto juegan el papel de multiplicadores de la Lagrange. Haciendo la variación respecto a esas cantidades, nos encontramos con las siguientes constricciones. La primera es la constricción de Gauss, constricción vectorial y constricción hamiltoniana. Aquí en esta constricción hamiltoniana, la notación que estoy usando para, por ejemplo, pi pi b significa el momento, o pi pi b, ese b lo hemos definido previamente, y contraídos con esta densidad tensorial totalmente antisimétrica de Levi-Civita, todos los índices. Entonces, por eso lo denoto simplemente pi pi b, aparece acá. Bueno, lo que resulta en estas constricciones es que la constricción de Gauss y la constricción de vectorial y la constricción vectorial son las usuales del formalismo de Astecar. Mientras tanto, la constricción hamiltoniana que resultó no. Esa constricción, recordemos, esta es la constricción, el formalismo de Astecar solamente contiene los términos pi, pi, pi y pi, pi, b. En otras palabras, tenemos estos dos términos nuevos. Por lo tanto, nosotros debemos calcular en el siguiente paso, los paréntesis de paso, que involucre la constricción hamiltoniana y que involucre las otras dos constricciones. Haciendo esto, encontramos que todos los paréntesis de Poisson, que la álgebra cierra, que todos los paréntesis de Poisson son combinaciones lineales de las mismas constricciones, y por lo tanto mis constricciones son de primera clase. Y me generan las transformaciones de norma de la teoría. Esto son transformaciones de SO3 y transformaciones entre isomorfismos. Bueno, puesto que estas son constricciones de primera clase, procedemos al conteo de grados de libertad. Tengo 9 variables de configuración. Tengo 7 constricciones de primera clase y el resultado final son 2 grados de libertad, como se espera para una formulación de relatividad general, 2 grados de libertad por punto del espacio. Y quiero terminar la charla con un comentario acerca de la constricción hamiltoniana. Decía que tenemos 2 términos adicionales. Estos 2 términos adicionales son justamente debidos a la presencia del término topológico que mostrábamos. Es resultado de ese término topológico. Sin embargo, nosotros podemos cancelar el efecto de ese término topológico. Todo lo que tenemos que hacer es una transformación canónica. Este teta es una constante, y al realizar esa transformación canónica podemos reescribir la constricción hamiltoniana de una forma que solamente aparezcan estos 2 términos que son los usuales del formalismo de Astecar. En otras palabras, el análisis hamiltoniano muestra que las constricciones resultantes son las mismas constricciones del formalismo de Astecar hasta una transformación canónica. Rápidamente un resumen de lo que hemos hecho es que proponemos una acción tipo Plevansky de la cual nosotros podemos obtener la acción BF sin campos auxiliares recientemente propuesta por Carlos. Era lo que queríamos que esa acción fuera capaz de hacer. Nuestra acción tipo Plevansky además reproduce, o a partir de ella es posible obtener los principios de acción que previamente ya se habían obtenido con la acción de Plevansky. Podemos obtener esos mismos resultados. Sin embargo, una consecuencia de haber modificado su forma es que ahora el significado geométrico de las variables cambia. Ya las B's que están involucradas acá ya no son las B's que satisfacen las condiciones de simplicidad, pero nosotros sí podemos identificar unas 2 formas que van a satisfacer estas condiciones de simplicidad. Y finalmente, lo que acabo de mencionar acerca del análisis hamiltoniano, y es que este tiene el mismo espacio de fase de la formulación de Astecar hasta una transformación canónica. Muchas gracias. ¿Preguntas? Una. Aparte de los formalismos canónicos, si ustedes piensan que se puede cumplir uno de los sueños de Plevansky, quien siempre tuvo la esperanza que asociando esas heavenly spaces con head spaces, se puede tener nuevas soluciones reales en la relatividad general. Si esto podrá en algún... Si usted ve en perspectivas, esto se podrá cumplir. Bueno, realmente no sé si se pueda finalmente cumplir o no. Habría que regresar a trabajar en este formalismo espinorial en el que él originalmente trabajaba. Para poder dar una respuesta. ¿Tuvo esperanza que se puede obtener la solución exacta de las ecuaciones de Einstein en general? Lo que probablemente fue totalmente imposible, pero me parece que ellos trataron
trataron de hacer algo con Daniel Finlay antes de trágica enfermedad de ayer. ¿Tienen ustedes algún contacto con Daniel Finlay? Se interesaría, me parece. ¿Más preguntas? Tengo entendido que resulta problemático resolver las restricciones hamiltonianas en este tipo de formalismos aquí. ¿Cambia eso o también es...? No, el problema sí. ¿Sigue persistiendo el rollo de resolverlo? Sí. ¿Y no hay, digamos, visiones acerca de cómo abordar ese problema? Bueno, no, realmente yo no sé. Digamos, lo que Mosro dijo, digamos, es que hasta, es la constricción de Ashtekar hasta una transformación canónica. Entonces es la misma constricción de Ashtekar. O sea, al final esos términos topológicos allí no te... No, el que ahí no ayuda. Es finalmente la hasta una transformación canónica y voy a regresar a la constricción usual hamiltoniana del formalismo de Ashtekar. Se tiene el mismo problema, pues. Sí, claro, sí. Se recupero el espacio de fase. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al rector Diego. Los invitamos a la comida que va a salir aquí atrás. Y continuamos a las 2:20. O sea que coman rápido.